y que ya se regresó a la normalidad. Y Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente, es parte de su competencia, tomaron cartas en el asunto. Declaró este martes el secretario de Protección Civil de Chiapas sobre el derrame de petróleo de Pemex, que afectó localidades de la zona norte del estado y del vecino Tabasco. Sin embargo, el funcionario fue desmentido. El derrame generado desde el pasado mes de julio en una fuga por actos vandálicos en oleoducto no ha terminado de ser atendido por las autoridades. Mire, no han hecho nada. La verdad, no han avanzado, no los han dado información. Y ahorita están llenísimo de agua y ya hay otra fuga también, más arribita de ahí donde estábamos, más abajo hay otra fuga y también se va a regar el aceite ahorita que está la inundación. A finales del mes de agosto, el Centro de Lengua y Cultura Zoque protestó sobre los daños del derrame. Pues sí, hubo una minuta, de hecho yo la tengo, pero pues no han cumplido. El día 20, dice doña Leti, aquí está una señora de la de allá, de la gente municipal de ahí de la zona. Es el día 20, vienen otra vez, pero nada más, sí, el 20 a las 11, pero el detalle es que no vienen a nada, nada más a platicar, y las palabras se las lleva el viento, como les dije. Y de plática, pues como que ya estamos hartos, pero no han cumplido, la verdad. El 29 de agosto, la Alianza Mexicana contra Franking denunció el abandono de las obras de reparación, así como el nulo acceso a la información sobre daños ocasionados al ambiente, la agricultura y el acceso al agua para consumo humano. Hoy estamos aquí en la ranchería Platanar, abajo, segunda sección. Y estamos en donde ocurrió el derrame el día 26 de julio, a un mes del derrame. Las autoridades, tanto gubernamentales como por la parte de Petróleos de México, han hecho nada en este espacio que fue afectado. Por su parte, Luis Manuel García Moreno reafirmó que la institución que encabeza se sumó a la atención de la población afectada, aunque señaló que le compete a instancias federales. Sí, estuvimos coadyuvando con las autoridades federales porque, como ustedes sabrán, son instalaciones federales de Pemex, participamos conjuntamente con la Guardia Nacional, sobre todo proteger a la población de nuestro país. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.